Las tripulaciones pesqueras del establecimiento de la comunidad de Cabo Cruz, en el extremo suroeste del municipio granmense de Niquero, desarrollan varias campañas extractivas a lo largo del año para aportar a los diferentes destinos comerciales y a los ingresos económicos de la empresa filial pesquera e industrial de este territorio sureño. Los pescadores de esta entidad enfrentan las adversidades provocadas por las limitaciones de recursos y combustibles e implementan diversas alternativas para sostener las acciones de pesca de especies de primera calidad en la plataforma del suroriente cubano. Por la posición geográfica que tiene hoy el establecimiento, contamos con 4 bancos a menos de 1 hora y media uno del puerto. Y comenzamos el mes de diciembre con la corrida de la Chesna y terminamos en el mes de julio con la corrida de la Cubera. Intermedio tenemos la corrida del Arigua, la Rubia, la Cabrilla y el Pargo, que es una del Pargo, que es una de las que más nos aporta, a veces con 10, 12 toneladas en las lunas, por embarcación. Cada tripulación aprovecha las jornadas cuando están en tierra para ejecutar acciones de reparación de las artes de pesca, además del mantenimiento preciso a las embarcaciones desde el punto de vista mecánico, eléctrico y a las infraestructuras. El arte nosotros mismos lo reparamos aquí, incluso el nuevo cuando se va a hacer lo hacemos nosotros mismos aquí. Yo le pido los recursos al taller de arte, porque ha sido típico de esta unidad, de que uno prepara el arte a manera, para con esto buscando una mayor cantidad de pescado. El empeño y sentido de pertenencia caracterizan aquí a estos pescadores del establecimiento extractivo de Cabo Cruz, quienes conocen de la importancia socioeconómica de su labor, a pesar de los complejos momentos que se viven en el país y el impacto del recrudecimiento del bloqueo en esta actividad productiva. Hay cuestiones que a veces se nos van de la mano porque no están en nuestra mano, pero hay otras alternativas que se buscan. Como te voy a decir, ahora mismo que no hay recursos, en el caso del hilo, lo hemos estado haciendo con nylon. Un nylon también fino, se va reparando la nasa y es una nasa que ya a los 5 días tiene vitalidad otra vez por otro largo tiempo. En cada campaña pesquera, las tripulaciones de Cabo Cruz se hacen a la mar y sin importar los días fuera del hogar y los sacrificios propios de la labor en la plataforma marina, realizan todos los esfuerzos para cumplir sus compromisos productivos en esta zona del sur de la isla cubana. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.